Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva serie en el canal. Esta serie se va a llamar Subida Jaizkibel y va a ser muy similar al Turista Nürburgring, pero va a ser con coches de rally. En este caso, esta serie sí que va a tener fin y he conseguido un montonazo de coches de rally. Todos ellos los tenéis puestos en la tabla de tiempos que tendréis abajo en la descripción. Tenéis incluso el link para descargar por si queréis descargarlos. En total son, vamos a ver cuántos son, 144 coches, de los cuales iremos descartando más de uno porque más de uno hemos estado probando en directo, que hemos estado hoy en directo. Y muchos tienen fallos, muchos no funcionan, así que he descartado varios. Había dos Saxos, uno de la clase Kit Car y uno de la Super 1600, y no funcionan, así que he tenido que descartarlos. De hecho, de la clase GR4 creo que también había un Seat 124 que tampoco funciona. Así que, como digo, esta serie va a tener fin. No es como el Turista en Nürburgring, que pff, si siguen sacando mods para Assetto Corsa, esa serie no tiene ningún fin. Y nada, son simplemente eso, probar coches de rally en la subida de casa, la subida Jaizkibel. El funcionamiento va a ser un poco distinto al Turista Nürburgring. En el Turista ya sabéis que hacemos vueltas completamente improvisadas, un único intento y lo que sale lo apuntamos en la tabla de tiempos. En este caso lo que vamos a hacer van a ser tres subidas. La primera va a ser de reconocimiento, vamos a ir un poco tranquilitos viendo cómo se comporta el coche. Y la segunda y la tercera van a ser a fuego, van a ser cronometradas y el mejor tiempo de las dos nos lo quedaremos y lo registraremos en la tabla de tiempos. Al igual que en la otra serie, serán setup completamente por defecto para todos los coches, así si vosotros descargáis estos coches podréis estar en igualdad de condiciones a las mías. Y en este caso la subida Jaizkibel es un tramo privado, ¿vale? Lo mencionaré en todos los vídeos y si no se me olvida, es un tramo privado de Club Sim Racing, hay que ser piloto del campeonato para tener acceso a este tramo, así que no puedo compartirlo, pero bueno, todos los coches los tenéis por aquí, así que vamos a empezar, los tenéis por categorías aquí reflejados. Vamos a empezar por los grupo 4, vamos a empezar con el Audi 4 ya que lo tenemos aquí arriba del todo, así que rápidamente nos vamos al Content Manager, este no es, aquí estáis viendo los coches, ¿vale? Aquí los WRC, por ejemplo, aquí tenemos los R5, los R4, la verdad es que son bastante espectaculares los coches, ya digo, alguno no funciona bien, otros directamente no funcionan, pero bueno, hay un montonazo de coches que iremos poco a poco probando todos, en total hay 144, como decía, pero bueno, más de uno no funciona, así que iremos descartando alguno que otro. Por aquí los Super 2000, los Super 1600, este en este caso no es del pack, pero este sí, tenemos dos Opel Corsa, este que hemos puesto no es del pack, este sí. Y nada, los grupo A por aquí, este Sierra lo hemos probado en el directo y va muy fresco, este también, los grupo B por aquí, hay unos cuantos, tenemos también los grupo 2. Y los grupo 4, que en este caso tenemos el Audi 4 por aquí, vamos a ver las características, coche del año 81, 320 caballos de potencia, 1110 kilos de peso, así que rápidamente lo seleccionamos. Tenemos el tramo por aquí, subida Jaizkibel, condiciones van a ser para todos las mismas, las 12 del mediodía, climatología despejado y pista en óptimum, temperatura 26 grados, cero de viento. Y sin calentadores, importante, con todos los coches sin calentadores. Así que dicho todo esto, pequeña transición y nos vamos a pista a ver de lo que es capaz este primer candidato para esta serie, Audi 4. Bueno, pues ya estamos por aquí, ya estamos en el tramo de Jaizkibel, aquí tenemos esta preciosidad. Tengo que mencionar, gente, que hay unos cuantos Audi 4, pero cada uno está metido en una categoría distinta, por lo tanto no todos van a ser iguales, pero más adelante llegará algún que otro Audi 4, que como digo, hay unos cuantos. Y nada, la verdad es que en cuanto a sonido, ojo, cuidado cómo sopla por ahí el turbo y mucho cuidado de cómo suena el cacharro porque tela. Así que rápidamente lo vamos a escuchar desde dentro, así que vamos a subirnos a bordo del simulador, escuchamos el coche y como digo, vamos a hacer tres subidas. La primera no cronometrada, la que iremos tranquilitos de reconocimiento y luego haremos dos subidas cronometradas, así que nos subimos rápidamente a bordo y vamos a escuchar el sonido. Madre mía, el bicho. Madre mía. Así que nada, como digo, primera de reconocimiento, vamos a subir tranquilitos. Transmisión manual de 5 velocidades, sí. Y eso, la primera tranquilitos y luego dos cronometradas con las que nos quedaremos con el mejor tiempo. Y vamos a ver, espero que os guste esta serie. La serie del Turista Nürburgring nos está gustando mucho. Bueno, os gusta mucho directamente. La de Festival de la Velocidad de Goodwood, que no vamos a dejar abandonada ninguna de las otras dos series, también nos está gustando mucho. Así que esperemos que esta serie también os guste. He conseguido este pack de coches, me parecen bastante, bastante interesantes. Así que yo creo que puede estar divertido, ¿no? Traer estos cochecillos aquí. Nos paramos por aquí. Y esta va a ser no cronometrada, así que vamos a subir tranquilitos, testeando un poquito el coche. Y venga, 3, 2, 1. Fuego. Creo que tiene configuración de turbo el coche. Sí, lo ponemos al 100%. El único ajuste que vamos a tocar de setup. Bueno, a ver esta primera curva. De momento vamos tranquilitos.
límite de 180, lo ponía en el Content Manager y parece que es su velocidad límite. Eso con setup seguramente se puede arreglar, pero tener en cuenta eso, que son coches de rally, estos no son coches de velocidad punta, básicamente. Estos coches tienen que tener buena aceleración. Y en este caso del grupo 4, del pack de los grupo 4, lo he puesto todo por categorías en la tabla para que veamos bien. En teoría deberían de quedar todos por categoría bastante igualados. Igual nos llevamos alguna sorpresa, ¿no? Que yo que sé, que algún grupo 4 quede por delante de los grupo 2 o yo que sé. Iremos viendo cómo va quedando la tabla. E insisto, esta serie sí que va a tener final. No como el turista en Nürburgring, que en principio, si siguen sacando mods para Seto Corsa, no hay final previsto. Vamos por aquí tranquilitos. Por cierto, si notáis algo de popping es que van cargando cosas en el horizonte, como alguna textura, alguna señal o algún árbol. No lo tengáis mucho en cuenta, que nos ha estado dando problemas en el directo que hemos hecho hoy. Y es cosa de el mod Sol, el del Shader Patch, el que tiene la transición día-noche y eso. Y es cosa de ese mod que está dando problemas. Así que no tengáis mucho en cuenta si hay algo de popping, como digo. Que es eso, que cargan las texturas según vamos llegando. Madre mía, los petardazos que pega el bichillo. El sonido hasta las 7000 suena bastante bien. Luego era un poco raro, los petardazos son espectaculares, pero hasta las 7000 revoluciones me gusta como suena. Luego es como que le cambia un poquito el sonido. Aquí llegaremos al límite. Vamos a frenar aquí para la vaguada. Y nada, yo creo que tramo ideal, el tramo de casa. Me lo conozco al dedillo, así que yo creo que es interesante hacerlo aquí. No me gusta cómo suena ahí al límite, ¿eh? No me convence. Vamos tranquilitos aquí. Así que eso, vamos a hacer tres intentos. Una de reconocimiento y dos cronometradas. Ya estáis viendo el popping ese que mencionaba, cómo van cargando las texturas. Intentaré solucionarlo para más adelante. Volver a alguna versión anterior o algo del mod de Sol, porque es un poco molesto, aunque bueno, en este caso no está siendo muy exagerado, pero bueno, llegamos ya a esta última curva, casa a fondo, para llegar ya al cartel. Finalizará el tiempo por aquí. Bueno, las revoluciones ahí, cuando pasa de 7000 no me gusta el sonido, ¿eh? No me gusta el sonido, así que rápidamente volvemos a boxes. Y ahora sí, van a ser dos cronometradas. Intentaré no hablar mucho para subir concentrado. Vamos a ver de lo que es capaz este pequeñín. Nos posicionamos ya en la línea de salida. Posicionarnos bien por aquí. Nos vamos a asegurar de que estamos bien posicionados. Ahí está, sobrepasando como en Zensac. Vamos a tomar las mismas medidas que en Zensac, sobrepasar por completo la primera línea. Incluso la vamos a pasar un poco de más. Así que ahora sí que sí, gente. Espero que os guste esta nueva serie. Espero que la apoyéis con un buen likeazo. Ya sabéis que es completamente gratis y ayudáis mucho a compartir el vídeo. Así que si os gusta este nuevo formato, esta nueva serie, pues eso, un like se agradece, ¿no? Y así yo veo que os gusta el asunto. Así que venga, 3... 2, 1. He frenado ahí y parece que no es necesario. Por eso lo de los tres intentos, la primera de reconocimiento y la segunda más reconocimiento aún. Yo creo que la subida buena va a ser la última.
poquito colado ahí. Pero bueno, nada grave. Un poco torpe esa frenada. Ya digo, la buena yo creo que va a ser la tercera subida. Va bastante bien el coche, muy dócil, no hace ningún extraño. No me gusta cómo suena ahí. Cuidado, loco. Ahí apurando la cuneta. Curva de la afición. Curvas. A ver qué tiempo hacemos en esta primera. Nos queda otro intento, Vale, meta. Vamos a verlo por aquí. 2.53. 2.53.0. Vale, vamos a dejar ya en el tablet esto puesto. Y vamos con el último intento. Vamos con el último intento. Vamos a intentar ir un poquito más rápidos que el anterior. Esta primera curva no hay que frenar. Parece que se está nublando o algo. Noto más oscuro el ambiente. No debería, no está el clima dinámico activado. Bueno, nos posicionamos por aquí. Revisamos que estemos bien posicionados. Perfecto, cuidado que le doy al escape. Nos subimos a bordo. Y ahora sí, hay que superar ese 2.53. Y ya este tiempo, si lo superamos o si no, nos quedamos con el 2.53. Pero el mejor de las dos, nos quedaremos con él. Así que... 3, 2... Uno. Creo que venimos mejorando. Creo. El coche va muy bien, Va muy, pero muy bien el coche. Fondo. No. Bueno, no hemos perdido mucho tiempo.
Pero pequeño fallito ahí. Ah, qué rabia. Vamos, creo que superamos el tiempo. Unos segunditos bajaremos, sí. Vale, 2:50, 9:05. Pues ahí tenemos el primer registro de esta tabla. Así que nada, lo que vamos a hacer va a ser ir a la tabla de tiempo, registrar ese tiempo, ver dónde lo coloca, ¿no? Porque va a estar primero, porque de momento no tenemos más tiempos. Pero bueno, primera referencia, 2:50, 9:05. Una pena ese fallito que hemos tenido. Tampoco hemos perdido mucho, como mucho hubiéramos bajado al 50 abajo. Pero bueno, yo creo que practicando un poquito más, lógicamente, pues hubiéramos bajado al 49 o incluso algo más todavía, incluso toqueteando setup. Pero setup completamente por defecto vamos a utilizar en esta serie, según viene el coche, así no nos liamos mucho. Eso sí, tres intentos, como habéis visto, una de reconocimiento, una primera pues para coger más sensaciones todavía con el coche, y una última que yo creo que en todas va a ser la buena. Así que pequeña transición, nos vamos a la tabla de tiempo, registramos este 2:50, 9:05 y nos despedimos desde allí. Bueno, pues ya hemos salido del simulador. Antes de ir a la tabla de tiempos, quería enseñaros esto de aquí. El tiempo ha sido 2:50, 9:05 y estoy viendo por aquí, esto me ha llamado mucho la atención, el teórico. Podríamos haber bajado a 2:50, 1:63 si hubiéramos hecho la última subida bien. Bueno, la última subida, ¿no? Esto nos hace la media de las tres, ¿no? Cogiendo los mejores sectores. Así que la teórica hubiera sido 2:50, 1:63. Esto no lo vamos a registrar, pero bueno, el tiempo ha sido 2:50, 9:05, así que rápidamente venimos por aquí. Audi 4 del grupo 4. Hemos dicho un 0:02, 2:50, .903, no lo recuerdo, lo vamos a comprobar por aquí. 9:05, 2:50, 9:05. Y esto lo coloca en primera posición, lógicamente, porque no hay más tiempos. Y me voy a ir despidiendo ya por aquí. Lo que mencionaba antes, gente, de Audi 4, Audis 4, hay unos cuantos. Tenemos el Sport 4 S1, tenemos el Sport 4 a secas, Audi 4 A2, hay unos cuantos, ¿vale? Así que no voy a repetir ninguna de las vueltas, pero bueno, si volvéis a ver el Audi 4, no os penséis que ya está en esta serie, porque es de otras categorías, como en este caso, ¿dónde está? Ya lo he vuelto a perder. De los grupo B, bueno, mira, de los grupo B hay 3 incluso. Pero bueno, Audi 4 del grupo 4 ha hecho un 2:50, 9:05. Espero que os haya gustado el episodio de esta nueva serie. Si es así, ya sabéis, podéis reflejarlo en los likes. Suscribiros si no estáis suscritos si os gustan los simuladores. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.